Ahora vamos a tomar el cable del switch 2 y nos lo vamos a llevar hacia el switch número 3 en el puerto 10. Fíjate que todavía está apagado, o sea que yo tengo que irme al switch número 3 y activar el puerto 10, que pertenece a la VLAN 10, la VLAN de oficina. Lo que queremos ver es si un PC que está conectado en este switch, que está en una torre de la universidad, se puede comunicar con el otro PC que está en la otra torre de la universidad, el cual pertenece a la misma VLAN.